tiene rabo de paja, no se acerque a candela viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es lunes 22 de febrero de 2021. Lo primero sea darle gracias a Dios por permitirnos, JJ, estar de nuevo con ustedes a través del sistema Cardenal 1050M, CNC Televisión, CNC Noticias, por Manantial de Vida en la Loma de Calenturas. También por el canal 14 de Codazzi, canal 21 de Mariangola, Macondo Radio Digital y las diferentes plataformas sociales que emiten Candela Viva. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar con ustedes. JJ, buenos días. Buen día, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. Gracias al Todopoderoso por permitirnos estar una vez más aquí informando precisamente de los temas relacionados con la región, con el país y sobre todo la forma de cómo avanza la región para el desarrollo. Hay importantes temas, mire, el gobierno nacional, el INVIA, tiene ya listo 300 mil millones de pesos para empalmar la carretera desde el municipio de Urumita hasta Nazaré, en el departamento de La Guajira. Importantes anuncios que dejó la visita del presidente de la República, Iván Duque, a ese departamento. Llegaron las vacunas de la República China, más vacunas para combatir el coronavirus. 6:32 minutos, iniciamos con una primicia, JJ. Don JJ, la primicia tiene que ver con la visita que hizo a Valledupar el ministro del Interior, Daniel Palacios. Martín, usted lo conoce, claro, bien. Daniel Palacios, nieto del excontralor y exalcalde del municipio de Valledupar, Aníbal Martínez Zuleta. Escuchemos y veamos que ahí viene. Mire, don Jota, es cuestión de días el relevo del comandante de la policía en el departamento del Cesar, Jesús Manuel de los Reyes Valencia. El ministro, en su visita el viernes a Valledupar, Daniel Palacios, le dijo, tiene el traslado para Bucaramanga, la ciudad de los parques, para Santa Marta, la ciudad de Bastida, o le pedimos la baja. No hay resultados en el departamento del Cesar. Se la puso muy dura Daniel Palacios, en su estilo, un hombre calmado, pero dijo, usted sabe que aquí a uno lo mantienen son los resultados. El señor comandante de la policía del Cesar, barranquillero, buen policía, está en las mismas que el técnico del Junior. Está que se va o se queda, pero aquí no se queda. Es cuestión de horas o de días, no los confirmó una fuente, pero de alto calado. Se va el coronel de los Reyes. 6:34 minutos. Continuamos también con la visita que hicieron acá los altos funcionarios del gobierno Duque. Por ejemplo, el también vallenato Luis Alberto Rodríguez, hijo de un exgobernador del departamento del Cesar. Su señor padre era oriundo del municipio de Los Venados. Del corregimiento de Los Venados en el cono sur del municipio. Habló de lo siguiente. Habló de la policía metropolitana, pero también metió las narices, porque lo metimos,
en la cloaca esa que tenemos allí a la salida o entrada a Valledupar hacia La Paz, porque aquí hay que hacer una petare, algo moderno para el municipio de Valledupar. El director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez. Doctor Luis Alberto, buenos días. Un tema que nos llama la atención en Valledupar es la Policía Metropolitana. ¿Qué podemos avanzar sobre esto? No, estamos avanzando ya, efectivamente. La Policía Metropolitana era un anhelo de los vallenatos. Yo desde que tenía, yo tengo 33 años, que tenía 13 años llevo escuchando la necesidad de poder hacer un plan candado más allá del municipio, de hacer un plan candado con los municipios circunvecinos, los que hacen parte hoy de la metropolitana, de la ciudad metropolitana. Eso es una realidad. El gobierno del presidente Duque, en cuanto llegamos, se comprometió a financiar ese proyecto. Ese proyecto tiene los recursos ya completos. Está una licitación entregada. Ya se arrancó la obra. Yo los invito a que empiecen a visitar, que todos los vallenatos le hagan seguimiento, que todos acompañemos el proceso de ejecución de proyectos. La ciudadanía también debe ser partícipe. Ya ahí hay obras, ya hay un contratista, ya hay un proyecto que dirige la Policía Nacional. La Policía Nacional ya está ejecutándolo y esperamos que en el 2022, en junio del 2022, se entregue esa Policía Metropolitana a Valledupar. ¿Esa Policía Metropolitana llevará el componente de tecnología, que es lo que se necesita en la época moderna? Por supuesto. Gran parte del trabajo que tiene la Policía Metropolitana es no solo tener una infraestructura, eso va a permitir tener un comandante de una Policía Metropolitana, con las implicaciones que eso tiene en administración y en gestión, con las implicaciones que tiene en pie de fuerza, con las implicaciones que tiene en capacidades diferentes a las de un comando de policía departamental o municipal. Por ejemplo, tiene acceso a tecnología, tiene acceso a más inteligencia, tiene acceso a más medios y activos estratégicos, y esperamos que ese sea un paso fundamental en consolidar unos mejores indicadores de seguridad que Valledupar los necesita. Pero Valledupar había estado demostrado, no había ninguna posibilidad de solo atender el problema como una ciudad, era necesario hacer plan candado siempre con municipios circunvecinos, y esta policía tiene esa característica. Doctor Luis Alberto, no siempre tenemos la oportunidad de tener un director de Planeación Nacional vallenato, y sin invadir otras esferas, porque tenemos otros ministros como el de Vivienda. La problemática, llevarla y compartirla, que se llama la laguna de oxidación, y por qué no una petare moderna como en todas las ciudades del mundo. El ministro efectivamente ha estado trabajando, el ministro Malagón, usted menciona a otro paisano que trabaja en el gobierno nacional, el ministro Malagón ha estado trabajando no solo en ese proyecto, sino en otros. Hay avances no solo en el proyecto de la petare, sino en otros tipos de proyectos de abastecimiento y de administración de los recursos hídricos, y creemos que esta es la oportunidad del Cesar, la oportunidad de Valledupar también. Por eso venimos de la mano del ministro del Interior, estamos trabajando con el gobernador, con el alcalde, con cada uno de los alcaldes de todo el departamento, para poder avanzar en este tipo de proyectos. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Muchas gracias a el doctor Luis Alberto Rodríguez. 6:38 minutos. Estamos en vivo en Candela Viva. Ya regresamos, una pausa con más. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal. AM 1050. La candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva, a todos los prende. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación
Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxito, papá. ¡Pa'lante! ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva, a todos los prende. ¡La candela! En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. Nosotros, aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. 6:41, avanzamos en Candela Viva. Don Enrique, la fanaticada de Jorge Oñate ha estado a la expectativa por conocer el nuevo comunicado, el nuevo pronunciamiento sobre la salud del artista. De acuerdo a lo que ha conocido la lupa noticiosa, el artista presentó inflamación en alguno de sus órganos, razón por la cual la familia decidió consultar a un médico infectólogo, al doctor Iván Zuluaga y al neumólogo Carmelo Dueñas. Ellos vienen desde la ciudad de Cartagena, no sabemos si ya hicieron su arribo a la capital vallenata, pero lo cierto es que ellos se van a encargar de continuar con el tratamiento del artista Jorge Oñate. Hay que anotar también, parece ser que Oñate ya superó el COVID. Lo que tiene Enrique son secuelas del COVID más los problemas de salud que años anteriores había presentado el jilguero de América. Entonces estamos a la expectativa, ojalá en horas de la mañana nos podamos comunicar directamente con quién, con la gerente del Instituto Cardiovascular del Cesar, la doctora Marta Socarrás, para que ella nos explique a qué hora el cuerpo científico de la clínica cardiovascular va a entregar este comunicado y este parte de la salud del artista. Perfecto, Jota, esa es la información, hay que esperar el comunicado, ellos son los que tienen la palabra, lo demás es especulación, sus managers no son médicos, ni siquiera sus familiares, hay que esperar el comunicado del Instituto Cardiovascular. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir aferrado a la fe, a la fe de Cristo que mantiene a Jorge Oñate aún con nosotros. Y espero y esperamos que por muchos años. 6:43, JJ, y la gente, la ciudadanía, respaldando este programa. Este programa con un contenido objetivo y de equilibrio. De equilibrio. Sí, señor. Tenemos sintonía a esta hora de la mañana de Martín Miranda, de Furo Guardia, de Adalberto Áñez, de Aquilino Atencio, de Johnny Mejía, de Lorena Aguirre, de Lisbeth Ortiz, de Clara Torres, de Caco Araujo, lo mismo que de Adrián Rosales, Carmen Pepo, Jaime Alonso, de Iván Meneses, Plácido, bueno, no entiendo acá, César Nieves, María Elena Jiménez, Wilson Rangel, Elizabeth Sequeda y otra lista que ya más adelante le vamos a entregar a todos nuestros oyentes. Usted mencionó allí Caco Araujo, nuestro sentido pésame a Caco, nuestro colega, nuestro amigo, él vive acá el viernes en la tarde falleció su señor padre, Elber Araujo, un pacífico gallero. Un abrazo solidario a todos ellos, a todos sus hijos, al señor Elber, que es abogado, compositor, a Marta, todo. Cada uno de ellos y a sus nietos falleció ese gallero, una persona que representaba en los gallos al municipio de La Paz. 6:44. Vamos a tocar otro tema. Mire, en persecución policial, enfrentado con la policía de tú a tú, con arma de fuego, fue dado de baja uno de los más buscados del departamento del Cesar. ¿Oyó? Hablamos del señor Addison Trujillo Morales, alias El Mecánico. Se lucía
en todos los municipios del centro del Cesar, en la serranía, atracando y haciendo cosas que no están bajo las normas de la ética, de la prudencia, ni los cánones normales. Entonces, en una persecución, enfrentó a los policiales y en Francalit fue dado de baja. O moría él o morían los uniformados. Y estaba en el cartel de los más buscados. Y pensar, JJ, que en el cartel de los más buscados aparecía como si fuera un ministro, con saco y corbata. Usted lo hubiese visto y parecía un abogado litigante, pero de esos que litigan en la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que esta carrera es corta. Sí, es intermedia. Sí, señor, esta carrera es corta. De todos modos, las autoridades están para eso. Y hay un, digamos que un compromiso, ¿no?, que se asumió por parte de las autoridades para con el gobierno nacional y sobre todo con la región, devolverle la tranquilidad, porque ya tenemos problemas de inseguridad. Ahora no vayan a salir que fue un falso positivo. 6:46 minutos, 6:46 minutos. Hacemos una pausa y venimos con una nota que se hizo con la responsabilidad social, porque hay un clamor popular. Las quejas pululan, JJ, y no obstante que allí, en ese conglomerado, tenemos varios amigos de toda una vida, no podemos dejar de mirarla, y aquí tendrán la oportunidad cualquiera de ellos de venir a dar sus explicaciones. 6:46 minutos, una pausa y venimos con una denuncia pública. ¡Candela! Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva a todos los prende. ¡La candela! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. 6:48 minutos, 6:48 minutos, esta es Candela Viva. Un saludo muy cordial para el señor gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. Lo tendremos en estos días aquí hablando de su gestión de gobierno, hablándole al departamento del Cesar de lo que está haciendo. 6:48 minutos. Partiendo, don JJ, de la presunción de inocencia, porque nosotros no somos jueces para condenar, simplemente hacemos una labor periodística. Por clamor popular, más de 20 llamadas, encuentros con personas, porque están cuestionando y duramente la función, la gestión del tránsito de Valledupar. Y hablamos de los amigos azules, los que tienen uniformes azules, porque de acuerdo a lo que hemos investigado, son ruedas sueltas. ¿Por qué son una rueda suelta? Ellos fueron nombrados en el gobierno de Luis Fabián Fernández. Luis Fabián Fernández. Algunos de ellos ya están para pensión, están a 6, 2 meses, 3 años, y ellos no le copian a ninguno. Hacen retenes, piden papeles, inmovilizan a cada momento vehículos. Eso no está mal. El que esté mal estacionado tiene que cargar con esa sanción. Pero deben avisar. Yo creo que debe haber, y antes en Bogotá yo lo veía, en Barranquilla había un megáfono. ¿Quién es el propietario del vehículo tal y tal?
lo montan a una grúa y como si fueran unos vil delincuentes, salen corriendo para allá, para la terminal, para la 44. Candela Viva, los reporteros de Candela Viva, le hicieron un seguimiento durante más de una semana. Y prívese, don Jota. Los mototaxistas que estaban observando vinieron aquí a este canal y hablaron con Lenín y con el servidor que les habla. Dijeron, mire, los carros de ustedes, la camioneta que estaba haciendo el trabajo periodístico, fueron filmadas y dijeron que le iban a hacer unos partes por estarlo filmando. Eso es violación a la ley de prensa y hay que darlo a conocer a los organismos de periodismo y a la FLIT, porque están violando la ley de prensa. Observemos todo lo que ha sucedido con la queja, con el clamor popular. Repetimos, ustedes, señores, tienen oportunidad de dar a conocer su versión. Queremos tener equilibrio informativo. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Balón. Estoy acá, me han inmovilizado el carro desde esta mañana, estaba cumpliendo una cita médica con mi esposa. En el momento en que salí, que le iba dejando a ella con la silla de ruedas cuando salí, ya los señores agentes de tránsito me habían inmovilizado el vehículo. Les dije que ya yo estaba ahí, que por favor no me lo inmovilizaran, y sin ningún acuerdo se trajeron el carro para acá, para los patios. Y yo lo que veo es que el tránsito trabaja hasta las 2 de la tarde. Tú llegas a la 1 y media y ya no te dejan hacer ningún trámite, porque es hasta las 2, debería ser hasta las 5. Entonces tiene uno que esperar y llegar al otro día para poder hacer el trámite, para poder recuperar su vehículo. Y te cobran a ti 169 mil pesos de la grúa y te cobran 427 mil pesos por el comparendo, por el mal parqueo, por el día de parqueo que te cobran. Entonces me parece que hay que revisar ese tema. ¿En qué sitio llevó usted a su señora esposa? Aquí a la clínica Pama Center, al lado de la registraduría aquí de Valledupar. ¿Tuvo que usted ayudarla a movilizarse en silla de ruedas? Sí, señor, claro. ¿Y qué le dijeron? ¿Ellos no tuvieron en cuenta eso? No, ellos estaban cumpliendo con su deber. Fue lo que manifestaron. ¿Quiénes fueron? ¿Policías azules o verdes? ¿Agentes verdes o azules? Azules, agentes azules. ¿Y desde qué hora está aquí? Desde las 9:30 de la mañana. ¿Y no le han solucionado el problema? No, señor, porque supuestamente ya yo pagué, ya mandé el correo que supuestamente hay que mandar, y ahora y que no hay línea y no llega el correo. Y si no llega el correo, entonces me toca quedarme hasta mañana, y yo no soy de acá, yo no vivo acá. ¿Dónde vive usted? En Ajagua de Virico Cesar. ¿Y usted sabía que aquí movilizaban vehículos? No, yo sé que en todas partes movilizan vehículos, pero no sabía que eran tan tajantes a la hora de hacer cumplir el decreto de tránsito. ¿A usted lo llamaron? ¿Le hicieron algunos anuncios por algún megáfono? No, señor. ¿Ni le avisaron? Cuando usted llegó a tiempo oportuno, cuando estaban montando el carro a la grúa. Ya el carro lo habían montado cuando yo llegué. ¿No hubo fuerza humana en convencerlos? No, señor. Yo les dije que si me podían colaborar, que ya yo estaba ahí, que yo estaba en una cita médica, que me dijeron que no, que ya el carro estaba inmovilizado, que tenía que venir a hacer lo respectivo acá. ¿Qué hizo con la esposa que está en silla de ruedas? No, y ella cumplió su cita, ya la tuvieron en observación. Y me ha tocado tenerla por ahí porque no le mandaron recomendación de reposo y no la he podido tener acá. 6:54 minutos. Es uno de los testimonios. Hay gente que denuncia, que habla. Entre ellos una prestigiosa médico de Valledupar. Dialogamos con ella y no, déjame quieto ya. Dijo, no quiero problemas, pero esto es una realidad. Insistimos, los señores azules y los guías pueden dialogar con nosotros, pero no la persecución, señores. Llamamos también a Roberto Daza. Roberto Daza es el secretario de Tránsito, un hombre amable, conocedor de toda la norma, pero me parece que le falta tabaco en la vejiga. Sería buen secretario de tránsito en un cantón en Suiza. Aquí es mano dura, aquí es fuerte. Y esto dijo para Candela Viva en una entrevista que le hicimos. Doctor Roberto, por clamor popular, muchos ciudadanos están denunciando una especie de corrupción por parte
de los agentes de tránsito, tanto guías como azules, pidiendo documentos de vehículo, además de inmovilización sin darle oportunidad a reubicar los carros o a encontrar los documentos. ¿Conoce usted el particular y qué se puede hacer para corregir esta sensación de corrupción? Bueno, en primer lugar, agradecerles por este espacio. Es necesario que haya un diálogo ciudadano que nos permita siempre ir apuntando hacia la transparencia en los procesos. Esta Secretaría de Tránsito, en cabeza pues de nuestro alcalde Mello Castro, siempre ha propendido por establecer procedimientos que sean transparentes y que le demos siempre la garantía legal a todos los ciudadanos. Respecto a la operación del control de las normas de tránsito en el municipio, en cabeza de los agentes de tránsito, siempre hemos sido insistentes y hemos tenido inclusive el acompañamiento de los distintos organismos de control para que la operación esté apegada a las normas, desde la imposición del comparendo hasta todos los procesos administrativos tendientes a la acción de defensa, la que tiene cada uno, al derecho de defensa que tiene cada uno de los ciudadanos, a la imposición de la sanción, a la acción de cobro y a la prescripción cuando sea el caso. Entonces, todos estos procedimientos relacionados con la imposición de comparendos están siendo llevados de una manera transparente en la Secretaría. Ahora, respecto a la operación de los agentes de tránsito, nosotros queremos pedirle a la comunidad, porque nosotros hacemos parte de la comunidad y defendemos los intereses de la comunidad, que cuando se sientan golpeados, y lo hago aquí de manera pública, inmediatamente nos reporten, filmen las operaciones de los agentes de tránsito, repórtenos al 315-760-5019 o al 316-878-3233 todas estas circunstancias que ustedes vean que son inconvenientes o que son ilegales en la operación de los agentes. Recordarles, con respecto a lo que tú nos comentabas, Enrique, que si una persona ha dejado su vehículo en un sitio prohibido de estacionar, prohibido para estacionar, y llega la grúa, y usted llega al momento de que lo están levantando, usted tiene todo el derecho de que le bajen el vehículo. Yo de manera personal estuve haciendo con ellos operativos el martes, toda la mañana y toda la tarde, y verifiqué que los criterios con los que ellos estaban haciendo, porque las personas de las grúas son nuevas, los contratistas de las grúas son nuevos, lo hicieran con el adecuado criterio legal. Pero bueno, no se escapa de que de pronto hayan casos, y por eso damos los teléfonos, por eso también le pedimos el seguimiento a la prensa, que la prensa... 6:58 minutos, eso estamos haciendo, la presunción de inocencia. No estamos condenando, estamos abiertos a escuchar la versión, si alguno de ellos quiere dialogar con Candela Viva, porque la sensación es de corrupción, de JJ. Efectivamente, bueno, y el tránsito tiene un gran reto, Enrique, adelantar algunos cambios. La administración municipal lo puede hacer. Es que yo no entiendo, mire, problemas del tránsito, el sitio donde se encuentra el tránsito. Esto es un problema para trasladarse allí toda la ciudadanía. Eso está escondido en unas bodegas. Allí se presta para actos de corrupción, como se ha venido presentando a través de los años. Actos de corrupción, que allí están los organismos de control que tienen las investigaciones. Segundo, hombre, el horario. Este horario mata a cualquiera, señor. Una persona a las 2:30, ya cerré. Todos los funcionarios a las 2:30, todo el mundo para su casa. Entonces, ¿cuánto paga la ciudadanía por un parqueo a diario? ¿Cuánto vale una camioneta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una motocicleta? Este es el problema. Son cambios que tiene que hacer directamente la alcaldía de Valledupar, el alcalde, a poner orden. Don JJ, es que llama la atención, y solamente le voy a decir un detalle, ¿por qué hay sanción e inmovilización? Estoy de acuerdo que hay personas que suben, montan sus vehículos en las obras recién construidas en Valledupar, pero también hay movilizaciones por fuera de ese cuadrante. Estoy de acuerdo con eso, pero la pregunta es, ¿solo están para
detrás de una grúa para inmovilizar y por qué no están en los semáforos que están, no están funcionando en ciertas intersecciones, que hay confusión, que hay caos vehicular, o en las glorietas donde en las horas pico no hay cómo pasar. Entonces, señores, solamente están para funcionar en lo que respecta a la inmovilización. Los queremos ver, los queremos ver en las glorietas, los queremos ver donde hay confusión, vayan al pedazo de acordeón, vayan a la glorieta de la María Mulata, la que antes se llamaba del Instituto de Seguros Sociales, vaya a ciertos puntos que son un caos en Valledupar, y usted, amigo, lo sabe, porque es que no solamente están para tomar fotos y hacerle el parte al señor, acercársele, pedir la tecnomecánica, no sé qué seguro, pero no están ejerciendo la regulación, que es lo primordial en Valledupar. No solamente es que una grúa esté cargando carros hacia el parqueadero de la 44. Estamos de acuerdo que el que incumpla la norma, que viole la norma, que le caiga el peso de la ley, pero no a la injusticia, porque la injusticia lo que genera es esto que estamos viendo. Enrique, y ojalá, yo creo que todavía no se ha firmado el convenio con la Policía Nacional. No es necesario. No hay convenio, pero sí se puede ejercer control, como usted lo decía, en el centro de Valledupar, pero en otros sitios de gran confluencia de vehículos. No hay necesario, Jota, el convenio con la policía. Y usted, que tiene, si tiene un vehículo de cierta gama, fíjese que cuando se topa con una patrulla de la policía, el de atrás lleva el celular en la mano y metiendo la placa para ver si le falta un documento. Entonces no es necesario, alcalde, ahórrese esa platica, porque ellos están haciendo el control de gratis. ¿No ves que si usted le falta un documento, ellos lo tienen allí en el CIMIT, es que sea en el RUN, les arroja, que es, y ellos están en esa tarea, o sea, le están haciendo el favor de gratis, y entonces lo paran usted, y como usted no sabe que no hay convenio y que ellos no están facultados, no todos los policías están facultados para ejercer funciones de tránsito, lo ponen contra la espada de la pared, y no quiero decir lo que se viene. Don JJ, regáleme la hora, por favor. Son las 7 de la mañana, 2 minutos. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Soy Grely Sánchez desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la ciudad de Valencia, España. Me gusta estar informada sobre Valledupar, por eso mantengo en sintonía con el programa Candela Viva de Quique Camargo Plata por Facebook Live y por el canal de YouTube. Un abrazo grande, besos. La Candela. En sintonía con Candela Vive en Albania, La Guajira, escuchando las bendiciones para el señor Enrique Camargo Plata. La Candela. Aquí en el órgano Rafael Buñol, España, nosotros nos mantenemos informados de lo que pasa en Valledupar viendo el programa Candela Viva de Enrique Camargo Plata en Facebook Live y YouTube. La Candela. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. Ya son las 7 de la mañana, 4 minutos. Sigue aumentando la sintonía, Enrique, en diferentes municipios del departamento del Cesar, La Guajira y parte de Colombia. Mire, en sintonía Jaime Orozco, Efraín Rebolledo, Carlos Andrés Hernández, Joaquín Martínez, también está en línea con nosotros, sintonía total, Nicolás Moré, está también Pablo Gutiérrez, ese gran líder de Villa Jaidín, y también se encuentra Edwin Pérez a esta hora de la mañana. Don Jota, dos pequeñas precisiones. Pablo es de Villa Jaidín, al sur, y esto sí, es al noroccidente. Villa Jaidín, claro, claro. Y Joaquín Martínez es Joaquín Martínez, el asesor del representante Ape Cuello. No vamos a hablar de Ape Cuello, nos vamos
con política. 7:05 con política, la política que a usted le gusta. Hoy es lunes y la gente está pendiente de que lo nuevo de los movimientos políticos a nivel del municipio, departamento y uno que otro datico a nivel nacional, que también tenemos contactos a nivel nacional. 7:05. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. Es inminente el fallo adverso a la diputada Petra Romero. Una fuente nos indicó que el Consejo de Estado no se apartó de la tesis del Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró en septiembre del año pasado la pérdida de su investidura. ¿Por qué? Por conflicto de intereses, puesto que esta señora, siendo diputada, tenía dos procesos en la Contraloría Departamental cuando fungió como secretaria de gobierno del municipio de Chiriguaná en el gobierno de Sunilda Tolosa. Petra Romero se hizo elegir por el partido ASI. Y esto es cuestión de días para que se conozca el fallo del Consejo de Estado. Me dijo una fuente, usted sabe que en el Consejo de Estado todo es a otro precio. Bueno, vamos a esperar, pero es inminente que el fallo es adverso. La tumbaron, le quitaron la investidura en primera instancia en el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado no se apartó de esa tesis. Vamos a investigar qué viene ahora, qué procede. Nosotros no la sabemos todas, JJ, pero los abogados sí se la saben. Y le preguntamos, no tuve tiempo de preguntarle a unos amigos, me dio pena ayer domingo cuando me dieron la información de llamarlos, pero hoy los llamo y le pregunta, bueno, ahí sube el que le sigue en votos o esa curul se pierde. Bueno, hay que investigar. Yo creo que sube el que le sigue en voto de la lista, sí, señor. De la lista. Claro. Mire, por otra parte, el abogado Carlos Mario Isaza ha presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira que aclare el fallo en el cual se anuló la elección del alcalde del municipio de Fonseca, Hamilton García Peñaranda. Debe de aclarar, pero mire, llama poderosamente la atención que el Tribunal Contencioso dice fallo de única instancia. Ajá. ¿Y quién? ¿A dónde? El máximo organismo es el Consejo Nacional Electoral. Por eso el abogado dijo, yo me voy para el Consejo Nacional Electoral y si esto no prospera, voy a llegar hasta el Consejo de Estado. Oiga, Hamilton es un excelente abogado, yo, el alcalde de Fonseca, y trabaja en esas lides. Él también conoce del tema porque ha defendido a más de un diputado en La Guajira, en el departamento del Cesar, concejales, alcaldes, incluso gobernadores. Es ducho en esto de lo que es el litigio a nivel administrativo y electoral. El alcalde de Fonseca, La Guajira. Primero, Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral. Por último, Enrique, el Consejo de Estado en la sesión quinta. Son los que tienen la última palabra, pero no el contencioso administrativo. Sí, señor. En el caso de la señora Petra Romero, es la sesión quinta también del Consejo de Estado. 7:08. Hoy a las 4 de la tarde será la rendición de cuentas del alcalde del municipio de Codazzi, Omar Benjumea Ospino. Será transmitido por el canal 14 de Codazzi, todas las redes sociales, emisoras, y el canal 14 nos retransmite, emite en vivo este programa Candela Viva, y vamos a tener aquí en Candela Viva la rendición de cuentas del médico ex diputado alcalde de Codazzi, Omar Ospino Benjumea. 7:09, una pequeña pausa y ya regresamos. Candela Viva a todos los prende. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835.
o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. 7:10 a.m. ¿Cómo están las cosas por la Procuraduría, Enrique? ¿Cómo está la situación del senador Didier Lobos? ¿Qué sabe usted que ha investigado? JJ, si en la Procuraduría en Bogotá llueve, aquí no escampa. Senador Didier Lobos, quien calle otorga, quedamos a que le iba a hablar a la ciudadanía el caso de Bogotá, donde se perdió, entre otros, un expediente de usted. Explíquele a sus lectores de qué era ese expediente. Claridad, glasnost, como dijo Boris Yeltsin en la Unión Soviética. Claridad, transparencia, porque la gente no traga entero. Entonces voy a esto. Si en Bogotá llueve, aquí no escampa. Mire, aquí a nivel de Procuraduría Provincial buscan con lupa, con esa lupa que usted le pone, pero tiene que ponérsela con cuidado porque se incendia. Usted sabe que le pega un rayo del sol y quema lo que sea. Puede hacer que no se haya quemado esa queja. El 20 de agosto del 2019 instauraron una queja a nivel de la Procuraduría y tiene que ver con el municipio de Pueblo Bello. La compra de un predio en un cerro, en un peladero, por más de 1,000,000,000 de pesos. Y esa queja duerme el sueño de los justos. Nosotros tenemos copia de esa queja, porque a nosotros nos quedó copia de esa queja, la tengo en mi archivo, y nos están preguntando, y las imágenes nos cuentan que ese lote, ese predio, ese peladero, lo vendió Hugo Díaz Vargas por más de 1,000,000,000 de pesos. El señor sigue siendo el celador de un hermoso sitio turístico en Pueblo Bello, Cesar. Y ya le dijimos al procurador regional, al doctor Celedón, le preguntamos que quién era el procurador provincial y que pongan a andar este proceso, ahí los dejan durmiendo. Lo tienen engavetado, Enrique. Está engavetado. 20 de agosto del 2019, un año y va para el otro, va para el otro. Va ahí como que no quiere la cosa. Entonces le preguntamos cómo va este proceso. Y vamos de aquí, vamos a decirle a nuestros reporteros que lleguen a la fiscalía a averiguar sobre esto, dónde fue a parar esa plata. Sí, señor, la plata del municipio, del estado, de todos. Al señor alcalde Juan Francisco Villazón, que aquí están las puertas abiertas para tener capacidad de equilibrio, objetividad, que explique por qué es que el señor Hugo Díaz Vargas trabaja en un negocio muy bonito de su señor suegro, que es Javier Landazábal, es alcalde de Pueblo Bello. Usted no puede tapar el sol con un dedo y aquí no estamos para taparle a ninguno. Y el que tenga rabo de paja, que no se acerque a la candela. 7:13 minutos, don JJ. Grave la situación, le cuento. Oiga, Enrique reaparece, parece que ya tiene todo listo para volver a tener amistad con César Gaviria. Juan Manuel Galán, recuerda, el hijo de Luis Carlos. Está integrando la llamada coalición de centro. El problema, Enrique, es que tiene gente allí de diferentes pensamientos. Tiene a Fajardo, tiene a Jorge Enrique Robledo y quiere llevar a Ángela María Robledo, a Juan Fernando Cristo. Figúrese usted, a mí lo que me queda en duda es realmente lo que quiere el joven Galán, porque él dice que este tiene que ser un partido de ética, de una nueva Colombia, pero si tienen a Juan Fernando Cristo, doctor. Ese Cristo está volteado definitivamente. Continúe, por favor. Oiga, es que César Gaviria tiene que estar agradecido toda una vida de los Galán. Él es el único, es un guaquero, se encontró una presidencia en un entierro. Me acuerdo yo que ese día hubo un partido, el día del entierro de Luis Carlos. De Luis Carlos Galán, un partido de fútbol. Estábamos en Barranquilla y fuimos al estadio. En Barranquilla no le pararon bola a eso. Barranquilla es otro mundo. La gente estaba pendiente era de fútbol y más fútbol. Le averigüé,
le dije que estaba detrás de algunas pesquisas a nivel de procuraduría. Hablé con el procurador regional, con otra persona allí, le dije, hágame el favor y despéjeme este interrogante, el acertijo, como el guasón. ¿Cuál acertijo? ¿Quién es el procurador ambiental y agrario del Cesar? Se llama Camilo Vence. Señor Camilo, vamos a ejercer el cargo. ¿Del Molino? Usted tiene... ¿Y de dónde son los Vences? Claro. Tienen que ser, mire, del Molino, pero las raíces están en Cañaverales. Cañaverales, del que usted habla todos los días por aquello de que la quieren defensa dañar, del manantial. Del manantial. Entonces, Camilo, yo sé que Camilo estuvo con buena función en el Poder Judicial, pero aquí hay que ejercer. Tiene días de y días de no ir a la Procuraduría. Con esto de la pandemia y lo virtual, muchos se han hecho lo de la oreja gacha. Entonces, sería bueno que hiciera un balance de su gestión, señora Margarita Cabello, porque es que aquí nos están acabando con todo. Aquí él tiene que ponerle la lupa a la inmundicia esa que tenemos a la entrada de Valledupar, qué hedores, a lo que denunció Mardelia Beleño del río La Mula, porque están irrigando inmensas plantaciones de palma. Sí está bueno, pero tienen que regularse y están haciendo todo lo que le viene en gana. Mire cómo han destruido nuestros sistemas montañosos, cómo están haciendo las cosas aquí. Entonces, señor Camilo Vence, por favor, muestre qué trabajo está haciendo, o si usted gusta, con todo el cariño y la amabilidad, pida permiso, porque en la Procuraduría hay que pedir permiso, y dialogue aquí con la comunidad, no con JJ Daza, ni Enrique Camargo, ni Lenín Marmolejo. Dialogue con la comunidad. Eso de que hay que pedir permiso a Bogotá, no. Los de Bogotá defienden sus humedales, nosotros defendemos lo nuestro. 7:17 minutos, don JJ, si tiene algo allí, no, me lo dice, ¿no? Vamos a la pausa, Enrique. No, vámonos, voy a darle la última información y nos vamos con otra nota que tenemos. Perfecto. Allí. Cinco alcaldes del departamento del Cesar están haciendo una unión temporal. ¿Para qué? Para escoger un candidato a la Cámara. Un candidato a la Cámara, meterlo en un partido donde tenga opción de triunfo. Opción de triunfo. Y si son alcaldes, y son alcaldes del centro del Cesar, ahí hay platica, todavía ha quedado algo, no se la han llevado toda. Entonces yo me imagino que está el del Paso, Chiriguaná, Becerril, de pronto está el señor de las aguas de Ibirico, señor Ovelio, lo saludamos, tenemos a Ñañales de no verlo. Y Bosconia. Ah, y Bosconia. 7:18 minutos, una pausa y ya volvemos. En Candela Viva. Te habla Diani Sacvini. Estoy en sintonía desde Puerto Rico con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Muy grato escuchar desde La Paz, Bolivia, Candela Viva, con el periodista Quique Camargo. Experiencia y conocimiento de la cultura, del querer y de la tradición vallenata. Los saluda Aníbal Iñigo Ariza. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la Candela. Candela Viva a todos los prende. La Candela. 7 de la mañana, 19 minutos. Todo un show mediático, definitivamente, las primeras jornadas de vacunación en el país. Aquí también lo vimos en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Oiga, demasiada gente. Yo decía, carajo, y nos trajeron el COVID.
Sí, trajeron las vacunas, pero demasiada gente para ver vacunar a una enfermera. Pero bueno, son los protocolos del gobierno, hay que aceptarlo. Donde hubo críticas, incluso por el mismo gobernador del departamento, fue en el Magdalena, Carlos Caicedo, dijo que le llevaron un show mediático y le llevaron prácticamente, le dieron toda la responsabilidad a los enemigos políticos. Escuchemos a Carlos Caicedo, fuerte crítica al gobierno nacional. Con la visita de Díaz Granados, el presidente Duque decidió homenajear a la familia de terratenientes que junto a los Cotes desfalcaron por años la salud en el departamento mientras ellos robustecían sus bolsillos. Hoy los envía con la vacuna para que hagan un show político en el Magdalena en una afrenta más al pueblo digno que sacó en democracia a esas mafias familiares del poder. El gobierno Duque nos ha dejado solos en la pandemia, nos quitó el hospital de tercer nivel cuando empezaba la emergencia y ha promovido y fortalecido el Pacto de Ciénaga para que los congresistas, amigos suyos y sus alcaldes manejaran los recursos de regalías. Hoy, y en un cierre digno de un show circense, como ellos mismos los catalogan, manda un Díaz Granado al mismo que dejó en quiebra el distrito, hacer política con la vacuna y acabar de humillar al Magdalena con sus payasadas. Política con las vacunas, eso es lo que está denunciando Carlos Caicedo desde el departamento del Magdalena. Enrique. 7:21 minutos. Don Jota, usted dijo que mucha gente ahí en el Hospital Rosario Pumarejo de López, esa gente no estaba pendiente, la gran mayoría, a la señora que iban a vacunar. Lo que pasa es que en un mismo sitio estaba el señor gobernador, el alcalde de Valledupar, el director nacional de planeación, el ministro Palacio y muchas personas más. Y la gente está pendiente de cómo me va a mí, que mira que yo tengo un hijo que ya terminó, que ya no sé qué, que yo necesito pensionarme. Es eso, es una oportunidad, dice, a mostrar más de uno y decirle, vea, yo le mando una hoja de vida, mire tal proyecto. Es eso, don Jota, no es otra cosa. Enrique, pero si no es altruismo. Si se asegura el área del hospital donde se van a vacunar, ¿para qué van a estar allí los escoltas? Hay tantas personas detrás que definitivamente... esto es hasta molesta, y por eso, lógico, los escoltas están cumpliendo su función. Cuando se le van a acercar a cualquier funcionario, compadre, aparecen los escoltas sacando pecho, sacando hombro y empujando. Sí, señor. De todos modos, compadre, yo sí le soy sincero. Estos funcionarios, mi hermano, vienen con un protagonismo. Usted no vio a las monas que vinieron de Bogotá. Arda, sí. Para allá y para acá. Una cosa impresionante. Oiga, llamando la atención. No, llamó la atención que cuando íbamos a entrevistar a Luis Alberto Rodríguez, la señora, las cámaras estaban instaladas y no, tiene que ser aquí. Y el joven le dijo, no, déjame. Yo lo conozco, nosotros lo conocemos, no, deje, yo me acerco allá. Entonces vienen de la fría capital a enseñarle a hacer lo que uno sabe. Señor, lo mismo Colombia, mire, ya el mundo ahora sí, como dijo Maluján, es una aldea. Todo está igual. 7:23 minutos, oiga, don J. Noticia de última hora, Enrique, mire, a nivel internacional atacaron a través de un convoy y asesinan a tiros al embajador de Italia en la República Democrática del Congo. Esta es noticia de última hora. En África. En África, sí, señor. Sí, señor, y usted tiene una noticia queja. Importante, mire, hay una noticia, Enrique, que a buena hora, ¿sí? Corpo Cesar ha instalado la segunda estación automática de monitoreo de calidad del agua en el río Guatapurí, con el objetivo de saber en qué condiciones recibimos y entregamos el río. Esta estación de calidad de agua cuenta con sensores para medir conductividad eléctrica, el pH, la turbidez, el oxígeno, lógicamente el oxígeno que está disuelto, y la temperatura. Pero escuchemos precisamente a los funcionarios de Corpo Cesar, que son los que tienen la palabra sobre este importante tema, y miren estas hermosas imágenes. En primer lugar, nosotros tenemos dos elementos de estos. Esto nos permite a nosotros determinar en tiempo real cómo es el comportamiento
inclusive del pH del río y el caudal del río. Nos brinda a nosotros un tipo de alerta temprana para nosotros poder evitar un desastre natural. ¿Por qué las tenemos ubicadas donde empieza y donde termina el río Guatapurí? Porque nos podemos dar cuenta cómo es el comportamiento en ese recorrido, desde que se capta el agua potable para la ciudad de Valledupar hasta que el río Guatapurí entrega las aguas en el río Cesar. Esos sensores que están instalados en estos momentos determinan el tipo de agua para la población vallenata, ¿sí? Y los otros sensores que son de velocidad y de nivel determinan, es decir, si se llega a presentar alguna anomalía en creciente o si los niveles del río en su defecto aumentan. Esta estación funciona de una manera muy sencilla. Las ondas toman la información en el cuerpo de agua, ellas mandan la información a través de unos cables que están conectados a un data logger. Este data logger lo que hace es que almacena la información y este a su vez la manda a un servidor. Y este servidor es el que permite a través del ingreso en las páginas poder obtener esa información en tiempo real, ¿sí? Entonces, eso se da de manera constante y de manera, digamos que permanente. 7:25 minutos, don JJ. Nos desprendimos a esta hora del sistema cardenal. Continuamos con Manantial de Vida a nivel de emisoras por Macondo Radio Digital, Canal 21 en Mariangona, Canal 14 en Codazzi, además de las plataformas sociales y CNC Noticias. 7:26 minutos. Esta es Candela Viva, don JJ Daza. Mire, Enrique, a partir de esta semana vamos a asumir una serie de investigaciones, porque lo más presente que tenemos que tener nosotros es que el agua es prioridad. Vamos a conocer todo lo relacionado con los dos acueductos regional que tiene el municipio de Valledupar, para llevar agua a los corregimientos del norte y agua a los corregimientos del sur. Vamos a conocer la situación del río Villanueva, en donde nos están sintonizando, nos están, digamos que reportando la sintonía, y ellos necesitan saber qué va a pasar con el río Villanueva. También vamos a hacer una investigación, Enrique, de la del rifirrafe que hay ahora entre el alcalde de Urumita y el alcalde de las Aguas del Pilar. ¿Por qué? Porque están instalando un nuevo sistema de captación de agua en la bocatoma de Urumita, y esto va a traer consecuencias graves para la población de las Aguas del Pilar. Ya el Consejo se da a la tarea de investigar toda esta situación y van a adelantar visitas. Y vamos a conocer, Enrique, la situación de algunos municipios aquí en el departamento que todavía siguen consumiendo un tutifruti de microbio. Oiga, agua como tal no existe, ¿no? Existe agua, pero contaminada. Don Jota, una preguntica, ¿en qué quedó el cacaraqueado acueducto ese para la Junta La Guajira que el señor Quirós, Camilo, ¿qué se llama? Camilo Quirós anunció con bombos y platillos que ahora sí, ¿por qué se demoran, Enrique, tanto estas obras? Mire, perdieron un poco de millones de pesos. ¿Por qué? Porque los estudios todavía no los han entregado. ¿Y sabe hacia dónde va esto? Hay ya instaladas unas válvulas de agua sobre el río Ranchería, es decir, hasta allí va a haber agua. Entonces es muy fácil, ¿sabe a dónde va a estar? Póngale usted a unos 100 metros de la variante, ¿sí?, de la carretera que va de San Juan del Cesar para el corregimiento de la Junta. En esa entrada, Enrique, a 100 metros están las válvulas, solamente se van a conectar y van a llevar agua las 24 horas para la Junta, Curazao, Tocapalma, Los Aticos. Estas poblaciones por fin van a tener agua y no necesitan de hacer tremenda inversión, acabar con un cerro. Ah, el río San Francisco se secó hace años, solamente tiene agua ahora. Después de la primavera va a tener agua durante 2 o 3 semanas el río San Francisco, donde se bañaba Diomedes Díaz. Hasta yo me bañé también. Oiga, en el río San Francisco. Nos vamos, pero nos han pedido los oyentes que usted, que está haciendo esa investigación, hable con Corpo Cesar, y que sería bueno, porque es que la gente no sabe, las concesiones, que hablen de las concesiones del río Guatapurí, los desvíos, la gente le dice desvío, hay concesiones ahí que tienen casi un siglo, pero que le expliquen, Glasnost, por favor, hay que decirle a la gente por qué esta sequía, por qué esta es ilegal, no es ilegal, por qué esta sequía que surca todo Valledupar, que pasa desde lo que es el Rincón, y
muy cerca a lo que es Nando Marín, y también hay que explicarles cuál es el arroyo El Mamón, que nace detrás del cerrito, mal llamado La Popa, porque era el cerrito del Ahorcadero. Le escuché a todos los directores, entre ellos a Caleb Villalobos, que estuvo casi 9 años, a todos los directores de Cuerpo Cesar cuando le hacíamos la pregunta, Enrique, ¿sabe cuál era? La respuesta, de inmediato, estamos haciendo la revisión para conocer estos como datos. Hay concesiones que tienen 90 años y apenas van por 24. Sabroso así, ¿no? Hasta arroz están sembrando aquí a pocos metros del municipio de Valledupar con concesiones que se entregaron. 7:30 minutos, gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes. Mañana nos vemos, nos reencontramos si nuestro Señor Jesucristo así nos los permite. Muchas gracias. La candela. La candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela viva. Punzante, dinámica y objetiva. Lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.